Buenas noches a todos, bienvenidos. Recuerde que la sesión está siendo grabada. Bien, vamos a esperar unos minutos a los compañeros y luego damos inicio, ¿ok? Bienvenido, bienvenido. Buenas noches, sí, gracias. Buenas noches, Antonio. Bienvenidos. Vamos a ver quiénes van ingresando. Buenas noches, Brian. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Jenny, bienvenida. Gracias. Bien, mientras esperamos a los compañeros en WhatsApp, les puse un archivo. Descárguelo, por favor. Que es el que vamos a ocupar para ir desarrollando la sesión. Y también les recuerdo que la sesión está siendo grabada. ¿Ok? Perfecto, Antonio, gracias. Y también vamos a tratar de encender nuestras cámaras. Y si no encendemos las cámaras, debemos tener una imagen en nuestro perfil. Porque si no hay imagen para los de Insafor, es un poquito más complicado. Y también, porfa, pongamos nuestro nombre completo en el dispositivo. Si alguien no sabe cómo hacerlo o no encuentra las opciones, pues igual me puede preguntar y yo le ayudo. ¿Ok? ¿Quiere dos Vamos. nombres y dos apellidos? Sí, Vaya, ahorita le... así lo pide Insafor. Vaya, 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 está bien, no hay problema. Gracias tanto. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, vamos a ir iniciando. Y que se vayan incorporando los compañeros, ¿ok? Bien. De acuerdo, Brian, no hay problema. Bien, nuestra agenda para el día de hoy. Saludo, bienvenida, presentación del contenido del módulo. Vamos a tener una dinámica de apertura. Presentamos el contenido de la sesión de hoy y el desarrollo de nuestra sesión, ¿ok? Mientras les voy a compartir, me fui pasando este video, pero no voy a compartir audio, compartir sonido. Ok, veamos. Durante 26 años, el INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país.
Más de un cuarto de siglo, nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Tanto salvadoreños trabajadores como empresarios que generan empleos han reconocido los importantes impactos que ha tenido el INSAFOR en el país, reconociendo al INSAFOR como una institución clave en el desarrollo económico y social de El Salvador. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. La formación no solamente es en función de cómo voy a incrementar mi productividad en una empresa o cómo voy a insertarme en empresa como joven, sino también como persona, cómo yo me he descubierto y tengo nuevos retos y nuevas oportunidades que atender. Eso es importante para nosotros. Aprovechando fortalezas institucionales que han permitido que el INSAFOR haga un uso ejemplar y transparente de los recursos que provienen del sector empleador de nuestro país, se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFOR también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente, ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro, es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Se decidió hacer un foro económico-social en el cual participaron gobierno, sociedad civil, sindicatos, sector empresarial. Y salió la idea de hacer una institución que sirviera para formar a los trabajadores de las empresas. Esta institución iba a ser fondeada por el sector empresarial. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFOR ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFOR trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador.
Listo. Hay un pequeño resumen de la importancia de INSAFOR para nosotros y lo bueno que vamos a tener. Lo importante de esto también es que tenemos oportunidades y hay que aprovecharlas. Gracias por compartir el archivo. Perdón si no había visto el chat, pero si habría. El chat se detenía el video, entonces tenía que esperar. Ok, gracias por compartirlo. Y los archivos los voy a ir compartiendo para cada sesión, a menos que vayamos a ocupar el mismo de la sesión anterior, pues no hay problema. Y yo les aviso, se va a ocupar el mismo de la sesión anterior. O si vamos a crear uno desde cero. Y vamos con nuestra dinámica de apertura, les voy a compartir un enlace. Ok. Aquí en el chat de Zoom. Copiarlo aquí porque lo dejé en la presentación. Bien. Y mientras ustedes van abriendo el enlace, me presento. Quiero ver. Si alguno ya estuvo conmigo, Tito y acá ahí estamos, Verónica, muy bien, y Karina, buenas ah, noches. Karina, hola, buenas noches, es que no me aparecían todos, mientras a veces si no hablan o algo así no me aparecen, pero ahí estoy viendo ya. Gracias, gracias. Bienvenidos. Entonces, algunos ya saben mi forma de trabajar, los que no, pues acá Licenciada, siempre. ¿puede Hola. compartir en WhatsApp eso? Ah, sí. Como Ahorita. yo me conecto desde el teléfono. Ah, vaya, pues, ahorita voy, espérame. Solo voy a. Ustedes son de 8 a 9. Ahí está. Ya se lo compartí. Mientras yo me voy presentando, solo le indico cuáles son las expectativas para mi módulo de Excel intermedio. En la esquina inferior derecha aparece un signo más. Usted le da clic y le aparece este recuadro. Quiero, porfa, que me ponga su nombre. Y donde dice escribe algo bonito, pues es ahí donde va a poner sus expectativas. Por ejemplo, mis expectativas son. Espérame que escribí mal acá. Expectativas. Son lograr que los participantes terminen el 100% del módulo y que las clases sean interactivas, aprendiendo siempre algo nuevo. Eso es lo mío, ¿verdad? Y le voy a poner acá una imagen de bienvenidos. Ok, usted le puede agregar imagen si quiere y le damos publicar. Entonces, mientras usted va haciendo eso, les comento, mi nombre es Maura del Cid. Soy licenciada en computación. Ya tengo 13 años de estar impartiendo estos cursos de INSAFOR. Excel es de mis favoritos y trato de que a la larga sea el favorito de ustedes. Yo sé que la mayoría, ay, es que Excel es complicado, que es bien difícil. Entonces yo trato de que usted no lo vea de esa manera, sino que lo sienta como una herramienta que realmente le será útil en su trabajo y que aprendamos de la mejor manera y no lo sintamos como estresado, cansado o cualquiera, como me decía alguien en un grupo, que las clases sean más dinámicas. No sé yo qué más dinámico puedo hacerlo, pero vamos a tratar. Ok. Así que bienvenidos y vamos agregándolo, ¿ok?
¿Qué otra cosa le iba a decir? Que en WhatsApp se van a ir enviando los archivos que vamos a ir ocupando diariamente. Esta semana, recordemos que son 4 días a la semana, pero el día jueves, que tendríamos clase, tenemos el día, un asueto, ¿verdad? Porque es el día de los santos difuntos. Entonces, el jueves pasa para el día viernes. Entonces, el viernes 3 vamos a tener clase. No se me vaya a ir. Ya para los otros viernes sí, ya van a quedar libres, pero este viernes necesitamos reponer la parte del día jueves que no vamos a tener. ¿Ok? Así que, si tenemos igual dudas al respecto, pues usted me consulta y ahí vemos. ¿Ok? Quiero ver qué más. No sé si ahorita ustedes tienen alguna duda. O estamos ahorita todo bien. Recuerde que ahí está mi WhatsApp. Si tienen alguna duda, pueden escribirme y voy a estar yo pendiente. Ok. Listo, veamos. Luis Ernesto, poder aprender y conocer Excel más de lo que he aprendido. Perfecto. Isaac. Ok, muy bien. Muy bien. Me alegro que esté feliz, pero quiero saber quién me escribió. Necesito aquí donde estamos, Happy. Su nombre, le voy a dar un corazoncito, pero dígame quién es. Veamos, Roberto. Aprender un poco más sobre Excel. Ana, tener mucha práctica. Muy bien, Verónica. Es lo voy a aprender cada día Excel, ya que. Ok, muy bien. Luis Miguel, aprender lo más que se pueda de este curso de Excel. Perfecto. Muy bien, Gilberto, gracias. José Galdames, son la verdad, aprender todo el proceso de fórmula de Excel. Muy bien, Karina. Perfecto. Y por acá tenemos a Joel, conocer más propiedades y herramientas de Excel para aplicarlas de trabajo. Muy bien. Aprender muchísimo cada día con práctica que no aprende. Qué grande. Ok. Gracias al anónimo. Y así lo vamos a dejar solo porque ya me echó flores. Brian, seguir creciendo por mi mente. Perfecto. Gracias. Muy bien. Ya estamos. Alguien que todavía no haya escrito. Ay, ahí está Roberto. Muy bien. Muy bien, Ceci, gracias. Griselda, muy bien. Si es que me puedo más a los que ponen caritas, o sea, ponen sus imágenes y cámaras, porque así ya los identifico. Cuando no están así me cuesta un poquito, pero igual ahí lo voy a ir recordando en el camino. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguien más? ¿No? ¿Ya escribimos todos? Todavía ahí vimos unos pendientes de escritura. Le doy un minutito más. Ok. Ay, puedo utilizar mi trabajo. Así también ayudarle a los que están. Ah, muy bonito. Ayudarle a sus compañeros. Me parece muy bien. Excelente, excelente. Maestro, una pregunta. Hola, dígame. ¿Este curso dura lo mismo que el anterior? ¿O más corto o más largo? Pues no sé cuál llevó usted. El básico. Pero es que conmigo no se ha conectado, es primera vez. No, es primera vez. Ajá. Hay unos que están acá y llevamos el básico de 16 horas. Lo que pasa es que hay uno que dura 20, pero es otro tipo de modalidad, aunque siempre es en línea. Pero este que ustedes están llevando dura 16 horas. Ok, perfecto. Entonces, las clases son de lunes a jueves por 4 semanas. Solo les comentaba que esta semana sí nos va a tocar el viernes, porque el jueves descansamos. ¿Ok? Va, está bien. Perfecto. Gracias, Jenny. Seguir aprendiendo. Saúl. Ajá.
Perfecto. Y aplicar los conocimientos, no sé quién me escribió, hombre. No sean tacaños, pónganme sus nombres. Ok, sí, gracias. ya vi que me, ya puso su firma. Ok, listo. Gracias a los que ya me regalaron sus expectativas, la verdad que vamos a tratar de cumplirlas, ¿ok? Vamos a empezar. Como todo, hay teoría. No podemos ir de un solo a la práctica, hay que leer un poco y así ponerlo en práctica. ¿Qué vamos a ver ahora? Función sí. Esta es una función lógica, verdadero o falso. Vamos a conocer su sintaxis, la vamos a utilizar como una prueba lógica y como un valor de regreso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el uso de la función sí, su sintaxis y el funcionamiento en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. La función sí es parte del grupo de funciones lógicas y esta nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. Es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Esta función evaluará como máximo una prueba lógica y podremos ejecutar hasta dos posibles acciones. Y vemos acá que la función sí trabaja de esta forma. Realiza una prueba lógica. Si este resultado es verdadero, entonces realiza una acción. Pero si es falso, realiza otra. Entonces, yo los tengo a ustedes por acá. Y yo, si yo amplío la vista, entonces, si yo digo la prueba lógica, si tiene la cámara encendida, cumple con un requisito. Si no, no. Entonces, ¿cuántos cumplen el requisito de tener la cámara encendida? Jenny, Gilberto, Ana, Roberto, Griselda y Griselda al cuadrado. Dos, cuatro, cinco cumplen esa. Y Brian, seis cumplen esa condición y conmigo siete. ¿Ok? Entonces, la prueba lógica es tratar de hacer una comparación para obtener un resultado. Podemos trabajarlo con texto o lo podemos trabajar con valores numéricos. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, solo sí o no. La mitad de los participantes tiene la cámara encendida. Veamos. Habemos 21, o sea que son 20 participantes y tengo solo 2, 4, 6, 7 con cámara encendida. Entonces, la respuesta es no, ¿verdad? Porque la mitad no cumple la condición. Son menos de la mitad los que tenemos la cámara encendida. Entonces, más o menos así es como va trabajando esta función. Veamos, sigamos desarrollando acá. La sintaxis es igual función sí, el nombre de la función, como siempre, seguida de la prueba lógica, que es la expresión que será evaluada para conocer si el resultado es falso o verdadero. Si yo le digo 6 es mayor o igual que 5, ¿qué me va a decir usted? ¿Sí o no? Es, yo diría que es falso porque solamente es mayor. Sí, pero cuando nosotros le ponemos el igual, ¿lo incluye o no lo incluye? Sí, lo Entonces, incluye. en este caso, sí, ¿verdad? Es mayor. Entonces, ahí vamos a ver en qué casos vamos a ocupar el igual y en qué caso solo el mayor. Cuando ya estemos haciendo la práctica, ahí vamos a poder ver bien la diferencia. Estaba viendo que alguien
Pidió el archivo en WhatsApp. Vamos a ver, voy de nuevo. Rapidito. Antes de que yo lo abra, porque una vez lo abro ya no lo puedo compartir. En el valor, sí, verdadero, primero hace la condición. Y si el resultado me da verdadero, dice que devolverá el resultado de la prueba lógica. O sea que yo le puedo decir que dé una condición o que dé otra. Puede ser primero sí, no. O ya puedo hacer yo algo más estructurado y decirle que me realice una operación, que haga cualquier historia. Entonces, en este caso, si yo le digo sí, por ejemplo, con las notas, si usted tiene más de 7, de 7 o más, está aprobado. Entonces yo le digo, y en mi promedio tengo 8. Yo le pregunto, ¿8 es mayor o igual que 7? Sí, ¿verdad? Entonces, si es sí, está aprobado. Caso contrario, reprobado. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ponerle que nos dé las respuestas que nosotros querramos. De forma predeterminada nos va a decir falso o verdadero. Ya después nosotros le asignamos qué queremos de resultado. ¿Ok? Ok, Jenny. Y veamos entonces, aquí es donde entran los operadores de comparación, que estos se ocupan bastante en las funciones condicionales. El operador igual es igual a, o sea, el signo este, la acción es comparar un valor con otro si son iguales. Por ejemplo, 9 es igual a 9, verdadero. El signo mayor que no incluye el número como tal, sino que si yo le digo 8 es mayor que 4, sí. Y si yo tuviera, por ejemplo, si yo le digo 4 es mayor que 4, ¿qué me va a decir usted? Falso, ¿verdad? Pero si yo le digo 4 es mayor o igual que 4, ¿cuál es la respuesta? Verdadero, ¿verdad? Ahí sí se cumple la condición. Entonces, por ahí podemos ir viendo en qué caso ocupar mayor o igual, o en qué caso solo el mayor o solo el menor. Ahora, igual es el mayor o igual, menor o igual. Y aquí, este que dice diferente, tenemos el signo menor que y el mayor que juntos. Entonces acá, si yo le digo 8 es diferente de 4, sí, ¿verdad? Aunque sea mayor, o si yo le digo 1 es diferente de 4, también es verdadero, aunque el 1 sea menor. Los números son totalmente diferentes. Si yo le digo 4.5 es diferente de 4, ¿qué me va a decir usted? Sí, ¿verdad? Es diferente. Por el punto 5 que está ahí, pero ya es diferente. O decir que el 3.9999 es igual a 4, mentiras. Mientras no le sumemos ese punto 0001 décima que nos hace falta, sigue siendo 3.9999. ¿Ok? Entonces, como lo ideal es la práctica, abramos el archivo. Licenciada, no sé si en el mismo WhatsApp que nos mandaba el otro está, porque no me ha caído. No, les mandaron un nuevo enlace, es un nuevo grupo de WhatsApp. Ay, chispas, ahorita lo busco entonces. Que no me cae. Vale, lo puede poner en el chat de acá, licenciada. Sí, ahorita se los pongo. Gracias. Ahorita voy. Sí, el grupo es otro. Así que revisen. Ahorita ya se los puse ahí en el chat de Zoom. Oh, espérame que creo que no le di enviar. Ay, espérame que ya abrí este. Voy a cerrarlo. Le doy enviar. Como no le di enviar. Ah, como no, ahí está ya. Ah, gracias, Brian. Ah, pues ahorita ya se los compartieron. Lo abro yo de nuevo.
Bien. Cuando ya lo tengan listo, usted me indica. Ok, lo tenemos todos. Ok, Vero, aquí está ya. Gracias. Gracias, ya lo tengo. Vaya, perfecto. Ok, entonces empecemos. Dice acá, tenemos participante, una calificación. Y dice, el resultado es aprobado si la calificación del alumno es superior o igual a 60. Caso contrario, será reprobado. Entonces, vea. Nos vamos a ubicar acá en la ficha fórmulas. Hay diferentes formas de agregar la función, ¿sí? Por ejemplo, la función sí es una prueba lógica, es una función lógica. Entonces, si vemos en la ficha fórmulas, en el grupo biblioteca de funciones, ahí están las funciones lógicas. Y ahí vamos a encontrar la función sí. Ya la encontramos. Bien, damos clic ahí. Y Excel nos regala el asistente de funciones, donde nosotros vamos a ir agregando los argumentos que necesita para desarrollarse. Después de este, yo les voy a enseñar cómo trabajarlo directo en la celda, ¿ok? Pero primero aquí, para que lo comprendamos un poquito mejor. Entonces, la prueba lógica es si calificación, o sea, si el 95 o en este caso B2 es mayor o igual que 60, es la prueba lógica. B2 mayor o igual que 60. B2 es donde nosotros tenemos la calificación, ¿ok? Entonces yo le estoy preguntando acá si 95 es mayor o igual de 60. Si eso es verdadero, ¿cuál es el caso que yo tengo aquí ahorita? Entonces, en el valor sí verdadero, si yo lo dejo así nomás, y le doy a aceptar, me da error. ¿Por qué? Porque yo tengo que ponerle el valor verdadero. Si yo le pongo acá que esto me dio verdadero, entonces el joven está aprobado. Cuando nosotros escribimos texto en una función, hay que abrir comillas y cerrarlas, porque así Excel va a reconocer que esta es una línea de caracteres y es texto lo que usted quiere agregar en su tabla, en su resultado. ¿Ok? Pero si acá en lugar de darme verdadero, me da falso, entonces yo le pongo la condición opuesta. Está reprobado. Si vemos acá, el resultado de la fórmula es aprobado. ¿Por qué? Porque el 95 es mayor que 60, pero imagínense que de casualidad yo aquí tuviera 59. El resultado es reprobado. ¿Por qué? Porque 59 no es mayor y tampoco igual a 60. Entonces, según el resultado que nos dé acá, es el dato que nos va a dar ya como un resultado final. Entonces, voy a cambiar acá de regreso a la B2. Entonces, estos son los argumentos que usted va a utilizar. Cuando ya los tenga, da aceptar y listo. Miren,
El primero está aprobado. Maestra, pero tengo una Segunda pregunta. pregunta. Sí, dígame, Gilberto. ¿Cómo saca el signo mayor o el signo igual, menor? Porque Vale. estoy viendo todo mi keyboard y no lo hallo. Ok, en mi caso está a la par de la letra Z. Vea su teclado. A la par de la Z tengo el shift. Estoy en una desktop, en una laptop. Sí, igual yo estoy en una laptop, pero el mío sí lo tiene. Otro lugar donde puede estar. Hágame un favor, mándeme una imagen de su teclado ahí en el grupo de WhatsApp para Ahorita. que yo le pueda ahí ayudar. Es que lo tengo Ajá. configurado en inglés. Ok, Entonces, ahí vamos a ver. ahí me estoy dando duro. Aquí se lo estoy mandando. Va, ahorita reviso. ¿Quién más iba a hablar? Yo, es que en la primera parte donde dice prueba lógica, puse B2 igual, Mayor igual. igual o mayor de 60, ¿verdad? Pero en el resultado me aparece el no value. Vale, ya ahorita le ayudo. Espérame un segundo, solo reviso aquí. Ah, sí. Ah, la suya está a la par de la M, está el menor que y el mayor que está a la par. Uy, uy, Tendría uy, que ocupar Shift, creo, para que le aparezca. sí, Pruebe. estoy poniéndole ahí, pero lo que pasa es de que como lo tengo configurado, perdón, el teclado es en inglés, pero lo tengo configurado al Al español. español. Ajá. Ah, entonces ahí está en otra parte, pero no sé. Pero su laptop tiene teclado neumático, entonces presione Alt 82. Oh, no me dio nada. No, pues es Alt 80. Ahorita, a ver. Alt 80, tampoco. No, al 64. Es que, espérame, vamos a buscarlo. Porque casi no ocupo ese método, pero lo vamos a buscar. Código ASCII, el mayor. Quiero ver. El Parece que es al mayor es al 62. 60 y al 62. El menor es al 60 y el mayor al 62. Okay, ahorita veo eso. Vaya. Luis, ¿le dio cuál mensaje? Perdone. Falso me dio. Pongo la Hagamos casilla algo. verde, igual, ¿sí? Me voy a ubicar ahí en la C2 y le voy a dar acá, mire donde dice insertar función. Haga usted lo mismo. Y revisemos este cuadro. Le voy a hacer un poco de zoom para que compare. Aquí este B2, nosotros vamos y le dimos clic a la celda. ¿Ok? Y después le pusimos el mayor y el igual. Después del mayor igual, escribimos el número 60. Y luego, en el valor si verdadero, entre comillas, aprobado, y en el valor si falso, reprobado. Pero estas comillas que va a ocupar acá son las que se encuentran en el número 2 del teclado alfanumérico. ¿Ok? Pruebe de Vaya, nuevo. Gilberto, ¿le funcionó? todavía no, pero voy a descubrirlo de alguna manera. Es que mi computadora está un poquito lenta. Y si no le funcionó así nomás con Alt, pero tiene que presionar los números que tiene al lado derecho, ¿verdad? Sí. Presiona Alt, el 6 y el 0, y después suelta los tres botones. O sea, mantiene presionado Alt, presiona el 6
Después presiona el 0 y después suelta el botón Alt. Sí, así lo estoy haciendo. Y Pero no le funciona. no me funciona ahorita, pero aquí lo estoy sacando, no tenga pena, ya uno resuelve. Va. Si no, Ahí aquí ya lo está. voy a poner. Mayor, menor. Ay, no, José, dele solo el simbolito y que él lo escriba lo demás. Vale, ahí está, ya lo googleé. Vaya. Okay. Vaya, Luis, qué bueno que ya pudo. Ok, entonces listo. Entonces acá, mayor que, Ajá, y después el igual. ajá. Vamos a ver. Igual 60. Mayor que 60, dijo, ¿verdad? O mayor o igual que 60. Mayor igual. Mayor igual. Ok. Y luego aprobado y reprobado. Mayor igual 60, verdadero. Solo aprobado así nomás, ¿verdad? No tiene que ser mayúscula o minúscula. No importa cómo lo escriba. Así como lo escriba, le va a aparecer en la tabla, ¿verdad? Así que Okay. solo hay que escribirlo bien. Y Perfecto, ya lo entre hice. las comillas. Esas, en la mayoría de computadoras, están en el número 2 de los que están arriba. Allá por la Q. Eso sí me sale bien. Ah, Ahí ok. está, reprobado. Perfecto. Y lo voy a aceptar, ¿verdad? Sí. Ahí está, ahí está. Entonces, ahí dice aprobado. Entonces, ahora lo vamos a hacer desde la celda. Lo acabamos de hacer con ayuda del asistente de funciones. Ahora lo vamos a hacer en la celda directamente por aquellos que nos gusta más hacerlo directo en la celda. ¿Ok? Entonces, ponemos acá igual sí, paréntesis de apertura. ¿Se alcanza a ver ahí en la pantalla? Igual sí, paréntesis, ya está. Ok. Entonces, después de eso, vamos a la prueba lógica. La prueba lógica es si B3 es mayor o igual que 60. Esa es mi prueba lógica. Ya la tenemos. Ahora, voy a hacer zoom y quiero que vea algo. Aquí, en esta parte, le va dando la sintaxis de la función. Si después de prueba lógica usted tiene una coma, usted va a poner una coma. O si en el caso es igual al mío y tiene una punto y coma, entonces usted va a poner punto y coma. ¿Ok? Okay. Eso depende de su máquina, de cada uno. En mi Okay. caso es punto y coma. Si usted no pone el que le da el programa, la función le va a dar error. Así que debemos estar atentos con eso. Luego, el valor sí verdadero, entre comillas, le ponemos la palabra aprobado. Ese es mi valor sí verdadero. Ok, ahora viene el último argumento, sí es falso. Otra vez el separador de argumentos que ya explicamos que depende de su máquina. Y el valor si falso es reprobado. Siempre en comillas. Y cerramos el paréntesis. Es súper importante cerrar el paréntesis porque no, igual Excel nos va a regañar. Nos va a decir que no lo hemos hecho. A veces él lo viene y se lo cierra y si no, a veces no lo deja avanzar hasta que usted lo cierre. Entonces, hecho esto, mire. Prueba lógica, mi operación con el signo de comparación, el valor si verdadero, si la respuesta me da verdadera, y el valor si falso, si el resultado es falso. ¿Listo?
Y ahí estamos. Ahora, cualquiera de las dos formas que lo hayamos desarrollado, podemos copiar la función. No necesitamos irla desarrollando en cada celda, sino que estamos acá, esquina inferior, doble clic y listo. Está completo. Ahora, ya me salió. ¿Ya? Perfecto. Vemos que hay dos reprobados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la nota no le llegó a 60. ¿Listo? Muy bien, el mío Roberto. Lo copió, fíjese, licenciada, bien raro. ¿Qué le pasó, Vero? No me lo copia. ¿Y qué le dice? No Me le dice sale un nada. Cuadrito que dice copiar celda, rellenar. Le doy copiar celda, ¿verdad? Ah, pero es que ahí, sí, puede ser así. O recuerde que aquí ocupamos el clic normalito, el que se ocupa habitualmente. Pero si le hacemos con el otro, no va a aparecer esto. Entonces aquí normal, el clic que ocupamos para seleccionar y todo. Y listo. Gracias. Inténtelo y ahí me avisa. ¿Ok? Maestra. Hola. Y a eso se le puede agregar, por ejemplo, color. Por ejemplo, aprobado verde y reprobado rojo. Sí, se puede hacer, pero en formato condicional. Oh, ok. Usted le puede decir que le muestre en rojo los reprobados y en verde los aprobados. Pero eso es formato condicional. Ok, ok. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Más abajo. Dice, queremos determinar si es mayor de edad o no, conociendo que a partir de los 18 años se cumple esta condición. ¿Ok? Entonces, ahora le pregunto yo, antes de continuar, ¿lo hacemos por medio del asistente de funciones o lo trabajamos directo en la celda? Cualquiera de las dos. Ajá. Practiquemos las dos de nuevo. Practiquemos las dos de nuevo entonces. Nos vamos a, pero hoy lo vamos a hacer al revés. Vean. Vamos a hacer aquí en la B16 desde la celda y en la siguiente con el asistente para que veamos que no varía el resultado. ¿Ok? Bien, entonces vamos a poner acá igual función sí. Paréntesis de apertura. Ahora, la prueba lógica. Como decía el ejercicio, si para ser mayor de edad debe tener 18 o más, ¿verdad? Entonces, nuestra prueba lógica es, si A16 es mayor o igual que 18, esa es la prueba lógica. Entonces, en el valor sí verdadero, le ponemos mayor de edad. Mire, lo que está entre comillas, no importa, puede ir con espacios en blanco, mientras esté entre comillas, ¿ok? Y en el valor sí falso, le vamos a poner menor de edad, ¿ok? Recordemos el argumento, el signo de separación de argumento depende de su máquina. ¿Qué resultado le dio el primero? Mayor de edad. Es mayor, ¿verdad? Porque tiene 18. ¿A alguien no le funcionó? ¿Puede poner otra vez la fórmula para verla? Creo que me comí algo. Ahí está, espérame. Okay. Voy a hacer un poquito más de... Ahí está, miren. Ya, ya vi qué fue. Gracias. Ah, ok, listo. Muy bien, Karina. ¿Alguien más?
Bien, Roberto. Ok, entonces dice que es mayor. Ahora hagámoslo con el asistente. Recordemos que el asistente es ficha fórmulas, funciones lógicas. Sí. ¿Cuál es la prueba lógica? Que la A17 sea mayor o igual al número 18. Esa es la prueba lógica. Y si eso es verdadero, entonces nosotros le ponemos aquí mayor de edad. Pero si el resultado acá me da falso, yo le pongo menor de edad. Siempre entre comillas. Pero aquí, ah, sí, las comillas siempre se ponen, ok. Las comillas siempre se ponen. Pero fíjese que en el de valor sí verdadero, automáticamente me pone las comillas. En el valor sí falso, no me las pone, ahí se las tengo que poner yo manualmente. En el valor sí verdadero, porque cuando usted le dio clic al valor sí falso, Excel le reconoció aquí que usted tenía texto. Pero si después de escribirlo en el valor sí falso, usted le da en el valor sí verdadero, se las pone automáticamente. Ok. Pero eso no siempre va a funcionar, por eso es que yo le digo, pongámoselas. Y aquí no tenemos que poner los paréntesis, ¿verdad? No, aquí no, porque ya Excel se encarga de eso. Yo solo le doy los valores de los argumentos y Excel hace el resto. Bye. Ok, entonces ya con esto damos a aceptar y aquí usted ya puede copiar la función. Mire, acá está el de 15 años menor de edad, el 16 también y el 17. Bueno, y el 14 por acá también. Esos son menores de edad. ¿Le dio el resultado? Perfecto. Toda mi vida he llegado aquí para aprender esto. Bueno, ya ve, nunca es tarde. Y pues les digo yo, algo nuevo se aprende. Así que sigamos, pues. Vamos acá a esta parte. Dice, utiliza como prueba lógica la función sí. Hay una función que se llama esNúmero y este devuelve un resultado falso o verdadero, al igual que la función sí. Queremos saber si el contenido de la celda es un valor numérico, por lo tanto, si es verdadero, nos va a dar. Si es número, nos va a decir que sí. Si no, nos va a decir que no. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ay, espérame. Deme un segundito. Salud. Gracias. A ver, ¿se sigue? Me iba a decir. Ah, ¿dónde encontró esa? Eso que tiene en pantalla ahorita, porque no sé dónde está. Aquí abajo están las hojas de cálculo. Estábamos trabajando en el ejemplo. Ahora nos pasamos a la que dice utilizada como prueba lógica. Ah, ok, gracias. Listo, listo. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Dentro de la función sí. Vamos a ocupar la función es número, ¿ok? Entonces, como eso nos devuelve un valor falso o verdadero, es posible ocuparla. Entonces, esto es igual sí. ¿Ok? Entonces, la prueba lógica va a ser así, mire, es número. La función así se llama, es número. El único argumento que tiene es el valor con el que queremos trabajar. ¿Ok? Entonces, si esta función, bueno, antes que ocupar el sí, le voy a enseñar. Si le digo aquí es número y marco acá, mire, me dice falso. ¿Por qué? Porque esto es texto.
Claro, si yo le pongo el número 1, me dice verdadero. Entonces la función es número, es lo único que hace. Evaluar si el valor de la celda es un valor numérico o es texto. ¿Puede, Entonces por es. favor, mostrarla? Okay, sí, es número. Pero igual, ahorita ya la vamos a ocupar en la. Este solo es para que vea cómo funciona, valga la redundancia, esta función. Pero la vamos a ocupar dentro del sí. Entonces aquí igual, sí. La prueba lógica, si es número, la celda A2, ¿sí? Y ahí yo voy a obtener un valor falso o verdadero. Si la respuesta fuera verdadero, le vamos a decir sí. Pero si la respuesta es falso, le vamos a decir no. ¿Ok? Ese es nuestra evaluación. ¿Sí? Recordemos que es número, está haciendo la función de la comparación entre dos valores. ¿Ok? Entonces aquí solo estoy obteniendo un resultado falso o verdadero con esa función. Entonces, la tenemos. Muy bien. Le dio de resultado Falso. falso, correcto, ¿verdad? ¿Por qué? No, le tiene que decir no. Oh, Tiene que pues yo decirle puse no. falso. No Oh, dice. ajá, pero el espérense, resultado. ¿por qué Ay, me dice? perdón. Es número Aquí es 20. punto y coma, perdón, Permítame, en mi caso. permítame. Ok, a Punto ver y cómo coma. está. Si es número, Ya vamos a ahorita se lo pongo, espérenme, solo para que revisen los demás. Ahí está, miren. Si es número A2. A2. Ok. Y no. Falso me dice. Permítame, algo me equivoqué. Vamos a ver si es número Sí, A2. paréntesis, ¿verdad? Es Sí. número, paréntesis, A2, cierra paréntesis. No sé si ocupa coma o punto y coma. Ese coma. Entonces pone la coma. Luego entre comillas, sí. Otra vez coma y entre comillas, no. Ok, sí es número entre paréntesis A2. Sí es Sí. número entre paréntesis A2. Ok, coma. Sí es número entre paréntesis A2. Es número A2, coma. Ok, coma. Luego sí, coma. Y luego no. Pues así lo tengo. A Espera. ver. Lo voy a hacer desde el principio. Voy a hacer el diablo. Voy a hacer el diablo. No, a Mejor. ver, muéstremela. Es que es mejor que me enseñe lo que ha hecho porque puede ser que solo sea una coma o algo. Yo creo Ahorita que se lo quizás pongo hacer en el chat. punto y coma. Ajá. Así lo tengo, mire. Ahí ¿A está. dónde? Aquí en el chat lo puso. Quiero. Ah, quítele el igual a 2. Ok. Ese que tiene ahí adelante no va. Ah, ok. Entonces Ajá. pues ahí está. Vamos a ver. Ahora sí me salió, no. Ok. Ah, pues hoy sí, así es la historia. Entonces, cuando usted copie la función, esos son el resto de resultados. Ok. Bien, perfecto. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice utilizado como valor de regreso. Acá. Utilizado como valor de regreso. Bien, dice, si el contenido de la celda es un valor numérico, vamos a sumar el valor de la celda D2. De lo contrario, dirá no. ¿Ok? Muy bien, Roberto. Entonces vamos acá. Disculpe, licenciada, ¿cómo Hola. sacó ese otro cuadrito de valor? ¿Mande? ¿Cómo sacó ese otro cuadrito de valor a sumar? Es que ya cambiamos de hoja, utilizada como valor de regreso. Acá. Acabamos de estar en prueba lógica y ahora vamos a valor de regreso.
¿Sí? Sí, licenciada, ya. Ok, listo. Entonces acá volvemos a ocupar el sí y volvemos a ocupar es número. Hacemos la comparación. Lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora la diferencia es que si es número, yo voy a hacer una sumatoria. ¿Cuál es mi sumatoria? Mire, acá por el formato de mi celda no puedo seleccionar la A2. Entonces vea lo que voy a hacer. Le voy a dar clic a la A3, pero subo con el mouse y me tiene que aparecer acá la A2. Le pongo más y selecciono la D2. En el caso de que sí sea un número. Caso contrario, le pongo no. ¿Ok? Vamos a ver. Por el formato que tiene, que está centrado, se va expandiendo y por eso no nos permite seleccionar bien la celda. Esta. Entonces, para seleccionarla, usted le da a la A3 y con la direccional arriba sube. Es número. Oh, sí, es número Ya 2. está. Es número. No sé dónde tengo el signo más, el signo más. Ah, ya lo encontré. ¿Lo encontró? Ah, vale, listo. Entonces, en la primera dice no, pero en el resto. Ah, espérame aquí. La D2. Algo que se me olvidó, va anclada. ¿Por qué? Porque si no va sumando las celdas que están en vacío. Exacto. Si nosotros lo dejamos sin anclaje, va sumando las celdas de al lado, entonces ya no nos va a dar el resultado. Entonces, si nosotros lo anclamos, entonces va trabajando con la D2 siempre. Mire. 5 más 5, 7 más 5, 8 más 5. ¿Ok? Una D2 consulta, anclada. Dígame. perdón, una consulta, licenciada. Sí. Ahí en la parte de la sintaxis, veo que en la fórmula no le pone comillas, ¿verdad? Siempre iría sin comillas en el Sí, caso no, de la las fórmula. fórmulas, como son valores numéricos, no llevan comillas. Las comillas son solo cuando ocupamos texto. Ah, ok. Sí, es que yo así lo había hecho, pero me daba error, pero vi cuando le puso solo comillas en la parte del texto y ahí yo sí me lo tiró. Sí, así va a funcionar siempre. ¿Ok? Ah, ok. Gracias. Listo. Bien, nos dieron los resultados. Disculpe, licenciada. Hola. ¿Podría ampliar un poquito más aparte de cuando están anclados, por favor? Ampliar, explicar el porqué. Ah, es decir, Ah, ¿cómo, ok. qué significa eso cuando están anclados? Es así. Ah, perdón, es que esto lo vimos en el básico. Pensé que lo habían visto, Bueno. pero rapidito porque voy para el otro grupo. El anclaje es cuando nosotros ocupamos una celda como un valor constante, como algo que se va a mantener fijo y aunque yo copie una fórmula, no va a cambiar. Porque si vimos, la A2 va cambiando según yo me muevo de celda, pero la D2 se mantiene constante. ¿Ok? Okay, De eso gracias. trata. Muy bien. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. El día de mañana vamos a desarrollar este ejercicio porque todavía vamos a ver un poco de la función de sí, aunque si usted lo quiere desarrollar, lo hace y no hay problema. ¿Ok? Pero ¿cuáles son las indicaciones? Acá tengo descuento 1. Aquí tengo los descuentos por marcas. Los criterios y si la marca es Nissan, el descuento es 15, si no, es el 3%. Para el color, si es color verde, o sea que si aquí el descuento 1 es la marca, si aquí dice Nissan, le doy el 15, si no, solo el 3. O sea, si es Toyota, solo tiene el 3 y así por color y así por año. ¿Ok? Bien, entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Ampliamos el día de mañana, no se preocupe. ¿Ok? María. Entonces, estoy yo completita.
pasen feliz noche Gracias, y de maestra. igual mañana si tenemos dudas resolvemos, ¿ok? Buenas noches, Gracias, Cristina. buenas Hasta noches, nos luego. vemos. Yes. Chao, finalizo.